Además del magnífico cartel y su autor, esta mañana también desvelaremos los nombres de las personas que van a encarnar a Doña Cuaresma y a Don Carnal en sus versiones infantil y adulta, así como las comparsas a las que pertenecen. Después de un año muy complicado, de vernos obligados por la pandemia a hacer galas online y de no poder disfrutar y sentir el carnaval como nos había gustado a todos, el próximo año volverán a las calles de Cartagena el carnaval, las comparsas, los grupos coreográficos y la alegría que tanta falta nos hace. Para que todo esto que les diga se pueda llevar a cabo, debemos ser los más cuidadosos y responsables que seamos capaces, porque la vida no se detiene, pero si queremos disfrutarla, tenemos que tener salud. Estamos deseando de volver a las calles de la ciudad con la magia, la alegría y el carnaval. Y además, con todo lo que ha pasado, pues tenemos muchas ganas de divertirnos, disfrutar, pero siempre con el respeto al COVID. Fueron 22 carteles presentados en un total de concursos y el ganador tituló su obra C de Carnaval, C de Cartagena. Un diseñador llamado Rubén Lucas García, diseñador gráfico, cartelista, nacido en Torreagüera, Murcia, en 1980. Básicamente, como podéis ver, es un cartel en el que me pareció muy interesante trabajar sobre el parecido que tenía las gradas del anfiteatro romano pues con la propia C, como su propio nombre indica, de carnaval y de Cartagena. Entonces, pues bueno, ese juego gráfico pues fue algo que sobre lo que trabajé. Independientemente de eso, pero no por ello menos importante, pues bueno, como podéis ver, intentaba que también fuera un cartel turísticamente hablando pues bastante potente, y en ese sentido pues qué mejor que utilizar pues las maravillas que tenéis aquí en Cartagena, como son pues bueno el ayuntamiento, el parque Dordes, también hice algún guiño. Un carnaval que tiene cuatro personajes importantes y que vamos a conocer hoy: Don Carnal adulto, Don José Félix Díaz Parrón. Todo carnal tiene su cuaresma, ¿no? Que este año ha recaído en doña María José Aznar Castro. Pues para nosotros ser los personajes que representen al carnaval después de los tiempos que han venido, pues es muy importante. Aparte de por la ilusión que nos hacía representar a estos personajes, pues el poder llevar otra vez la vuelta a la ilusión a las calles. Una satisfacción, una alegría y un orgullo, pues el volver a pues estar en las calles y pues llenarlo de alegría con Don Carnal y Doña Cuaresma. Entonces, pues una satisfacción muy grande. Pues le voy a presentar a don Rafael Martínez Marín, el don carnal más pequeño de la historia de nuestra fiesta. Solo tiene 5 añitos y estudia en el Colegio de las Claras del Mar Menor. La compañera de este pequeño don carnal es la guapísima Miriam Jiménez García, de 9 años. Es una niña muy alegre, extrovertida y cariñosa.